Va, Tobi. La pelota de Carlos Andrés Morales Fernández. Tiró buen pase para Franchi. Recepcionó Franchi. Salió Freddy. Se queda con la pelota Freddy Rodríguez. Morales, insistente por la derecha, por la izquierda, unos metros más atrás, también de centro delantero. Eso es lo que tiene Estudiantes, las variantes en ofensiva. Además, rompe línea los volantes y influyen también en el aspecto ofensivo. Bueno, pierde otra pelota el Gaucho en el fondo, la roba Renzo Pozzi para Franchi, tiro bajo, le cae a Alves, busca girar, atención, tiró, allí no busca, rebotó la pelota, pide el mano, penal. Penal, señoras y señores oyentes. Yo, la verdad, no vi la mano. Yo veo que el jugador de Progreso, le van a protestar los jugadores de Progreso, veo que tenía la mano contra el cuerpo. Pegada al cuerpo, tiene sí. La mano pegada al cuerpo Benítez. Para mí, desde acá, para mí no es penal. Bien claro, yo tengo que dar una opinión porque acá la estamos viendo de frente. Hay jugadas que la perspectiva no nos permite. Para mí esa jugada se da media vuelta al pompa, va a sacar la pelota hacia atrás y Benítez para mí tiene la mano pegada al cuerpo, para mí no era penal. Bueno, muy bien, por lo menos dudoso el penal cobrado por Sergio Martínez acá en el Estadio Goyenola. Te digo una cosa, el árbitro se confunde claramente la camiseta con la camiseta de Progreso. Una vez más. El árbitro estaba al lado, ¿no? El árbitro estaba al lado. En ese sentido, siempre tratamos de darle la derecha al árbitro que está al lado de la jugada. Bien parado, bien posicionado, pero de acá da toda la impresión que tiene la mano pegada al cuerpo. Señoras y señores oyentes, se va a adelantar para colocar la pelota. ¿Quién es? Franchi. Franchi va a rematar, señores, 33 minutos. Franchi, de zurda. ¡Gol! 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 De Estudiantes, Franchi. Franchi de tiro penal, penal dudoso a nuestro entender. Lo cambia por gol Franchi. Levantando la pelota por el poste derecho de Freddy Rodríguez. 1-1 el partido, quizá merecido por la insistencia de Estudiantes, pero no por el penal. Están 1-1 en la primera final del campeonato cuando van transcurridos 33 minutos. Poco le importó a Juan Manuel la polémica, las dudas, si fue o no fue penal. Se paró con la tranquilidad de siempre. Frenó un poquito antes de la ejecución y la puso al ángulo superior derecho de Freddy Rodríguez para empatar el partido. Están iguales. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa vía 11. Dutra con la pelota, así está Sebastián Dutra. Lanzó un centro por arriba Barbosa, la peinó, viene para Alberto Duarte, cruzó la mitad de la cancha. Se frenó ahora Alberto Duarte, se viene otro cambio en el Gaucho. Ensaya un centro, Alberto Duarte viene para Castro. Castro tocando para Escoto, Escoto tiene tiros, tiró. Freddy, el rebote, está, gol, porra, Parra, puesto por Juan Silva para matar. Escoto tomó la pelota, le dije, tiene tiro, tiró, el balón se le mueve para mí a Freddy Rodríguez, que va, da un paso a la izquierda, se juega a la derecha, la taponea rumbo al medio y en el rebote Parra, Franco Parra, en tiempo sin revancha, 44 el segundo tiempo, Parra pone el segundo gol. 2-1 gana Estudiantes frente a Progreso. Primera final del campeonato de integración. Parra anota el segundo para la media y media. Y se salió del libreto. ¿Sabe quién se salió del libreto? Gastón Escoto. Un remate fulminante de afuera del área. No debe haber más de 3 remates de afuera del área en todo el partido. Este fue al arco. Este lo sacó Freddy. Ahí estaba con la caña bajo el brazo Parra para darle la ventaja a Estudiantes y ganar esta primera final. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Bueno, gol del campeón. Gularte. Amonestado Antonio Gularte en el equipo de Estudiantes. Y hay un tiro libre, señoras y señores oyentes. Pelota quieta. Emoción en movimiento. Bastón va a colocar el útil. 41 minutos con 20 de juego. Del segundo tiempo del partido acá en el estadio Raúl Goyenola. 1, 2, 3 en la barrera. Colocó Gianluca Rosa. Se coloca bien por el medio del arco. Bastón perfilado para sacar un remate violento rumbo al arco. Le va a pegar Bastón. 3, reitero, solamente en la barrera. Se movilizan varios esperando el rebote. Va Bastón, derechazo. ¡Oh!
Balón afuera, la manoteó el córner Gianluca Rosa. Tiro de esquina para el gaucho. Vendrá el puntapié de esquina. Un remate recto, seco, junto a la base del poste derecho. Va a tomar el córner Colmán. Se va a adelantar Colmán. Esperan varios. El golpe de cabeza le espera Facundo Sosa. Bandi Vieira. Vendrá el centro. Viene el centro. Viene. Salió Gianluca Rosa. Descuelga el arquero. Seguro contiene. Va a reponer. Me encanta ese perfume. Es de Incha. Es de él. Es de Farmacia La 16. Completa perfumería. Todo el medicamento. Llegamos rápido, rápido a tu hogar por el 4632-4392 y en Santa Cruz 4632-5460. Víctor y Guillermo, siempre pensando en la comodidad del cliente. 42 minutos y medio, no la ha tocado todavía Matías Grisuti, saca la pelota Gianluca Rosa, la va peinando José Alves, allí el Pompa Alves, digo, vino para José Alves el zaguero, ahora para Freddy Rodríguez, ahora coloca la pelota para Cuña, este para que vaya Canducho, se la tiran afuera, lateral para el gaucho. A ver, dígame la figura de este partido, Rubén Moreira. Para mí Rubén Goulart es el va de estudiante. Perfecto, ya le pregunto al maestro, vino para el profesor Grisuti, ¿para usted, maestro? Rubén Goulart. Pelota para Bastón, deja pasar para que venga a buscarla Vilar, Vilar para Bastón, Bastón con el útil, allí va, Feria del Centro para premiar el jugador de este partido, está buscando Facundo Sosa, la entrega mal Facundo Sosa, recuperó Alberto Duarte, lanza un pelotazo largo, largo, corre José Luis Alves, corre Gonzalo Alves, el Pompa, apoyas en Freddy Rodríguez que va a reponer, a ver vos, Marcelo. Enzo Pérez. Yo voy con Enzo Pérez, Verdún. Voy con Enzo Pérez. Va a definir Leo López. Para usted, ¿usted quiere votar para usted? Vilar. Vilar, mire usted. Vilar tiene un voto. Leo López, ¿usted con quién va? Enzo Pérez. Ataca el gaucho, señores. El balón que viene, Goulart la saca violentamente la pelota fuera de la cancha. Lo que no quita que para mí la pareja de zagueros de Estudiantes tuvo una espectacular serie final. Muy bien. Enzo Pérez se va a llevar el premio de Feria del Centro. Jugador destacado en esta final, señores. 43 minutos 40 en un ratito. La figura del campeonato que se va a llevar el premio de Vía 11. La pelota de Enzo Pérez. Enzo Pérez con el balón hacia atrás tocando la pelota, buscando el número 2, José Alves. Alves tocando para Vilar. Vilar con la pelota, prepara centro, la busca Colmán, pelota para Colmán, controla Colmán, tira abajo el balón, queda desviado, le va a sacar Héctor Olivera, larga la pelota hasta la mitad de la cancha, viene para Alves, todo progreso encima, viene para Enzo Pérez ensaya otro centro, queda corto, devuelve la saga, sacando la pelota, tirándola larga, sobre el costado Escoto, lateral para el gaucho. Spa de Andrea Guedes, masajes y depilación, estilo español, biomagnetismo cuántico integral, masajes relajantes, colocación de vendas kinesiológicas, masajes linfáticos, masajes tailandés, piedras calientes, spa de Andrea Guedes. Pelota para Bastón, volcado por la punta, Bastón para la derecha, tiró un centro, pero le pegó tan fuerte. Pero tan fuerte que la pelota se va cerca de la tribuna del velódromo. Tres Mares te presenta para ella nuestra exclusiva marca Flavia Donati. Diseño sensacional, ingeniería, Little Stone, Orsay, variedad en prendas italianas importadas. Tres Mares, 33-404, Casi Olimpia Pinto, celular 092-828-505, todos los créditos. ¿Cuánto más, Rubén? Siete más. Siete más, correcto, hasta los 52 habrá fútbol. 45, ¿habrá tiempo, maestro? Siempre hay tiempo. Bueno, señores, tiempo para Estudiantes para ser campeón y tiempo para el gaucho para lograr igualar y mandar a penales la definición. ¿Qué pasarán estos 7 minutos? La busca Bastón. Bastón para Enzo Pérez. Enzo Pérez coloca la pelota para que venga a buscarla Canducho Santiago por la derecha. Levanta centro, entró Colmán, sacó Álvaro Duarte, le queda a Facundo Sosa. Allí busca Facundo, Tastavilla, van los dos. Lo vienen a marcar dos a Facundo Sosa, aguanta, busca ganar algo, se rebaló, pelota afuera, lateral para el gaucho. Panadería Chris Day, todo en panificación y bizcochería, masas, postres, sándwiches, servicio de fiesta. Y en buffet te ofrece una amplia gama de sabores para que tu almuerzo sea simplemente lo que tú quieras. Panadería Chris Day, Sarandí, Baltasar Brum. Pelota en centro, viene el centro, descuelga Gianluca Rosa y al piso el arquero se queda con la pelotita. Panadería Chris Day, Sarandí, Baltasar Brum, Abdo y Doctor Ivo, teléfono 4632-0615. Bueno, todavía hay cierto nerviosismo en lo de la media y media que no comienzan a festejar aún. Están tranquilos en la tribuna del Goyenola. Estudiantes está a 6 minutos de ser campeón del torneo Integración, logrando su título número 25. Progreso para igualarlo. Busca la pelota el gaucho. La toma Agustín Acuña. Acuña tiró para el flaco Colmán.
Guzmán, devuelve Alberto Duarte. Pelota colocada por arriba, la toma Facundo Sosa. Se da vuelta Facundo Sosa, la pide Vilar. Balón colocado, Progreso sigue con 5 defensa. Ahora los manda al ataque Colmámino para Enzo Pérez, este para Canducho. Canducho por bajo para Acuña. Acuña la rebota para Enzo Pérez, busca el centro. La toma la pelota, se viene otro cambio en el Gaucho. La va a tomar Bastón. Bastón colocando para Vilar. Vilar con el balón, la busca Colmán. Pelota para el flaco Colmán por la punta izquierda. Va Colmán, última línea, el centro, vino abajo la pelota de espaldas Andivieira, buscó tirar, no pudo girar, no giró Andivieira, la tomó Alves. Alves con el balón, retrocede totalmente Estudiante, viene el centro, viene pelota para Colmán, si va está en offside, va a buscar la Acuña, está habilitado Acuña, sigue el juego, tiró centro, viene el centro, entró Canducho, despide la saga, va Bastón, despeja la pelota, la saga, viene para el Pompa Alves, mitad de la cancha, avanza Estudiantes ahora, busca ganar tiempo, se tira Gonzalo Alves, no hay nada, persigue el ataque del equipo Gaucho. ¿Quién se va de la cancha que entra Antunes? Se va a ir Carlos Bastón. Pelota que la va a buscar en la mitad de la cancha. Ahora Acuña. Han transcurrido 47-52. Hay aplausos. La pelota por bajo para el flaco Colmán. No pudo controlar. Despeja Goulart. Saca la pelota Goulart. Largo envío. La va buscando la pelota el futbolista Alves. Se le termina el partido al Gaucho. El campeonato lo saborea el equipo. La media y media. Todos en línea. Todos en línea. La buscó Enzo Pérez. Tiró, rebotó. Hay mano el árbitro Piti marca. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Progreso. Se va de la cancha Bastón. Óptica que financia Óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas, siempre cuidando tus ojos. Lentes para sol, lentes de recita, convenios con instituciones, consulten en Democrático, teléfono 4632-0316. Bueno, se va Alves finalmente, ¿no? Se va Alves de la cancha, José Lo Alves, va a ingresar Renzo Antunes en el conjunto de Progreso. Señoras y señores oyentes, 48 minutos. Progreso no está pudiendo defender el título de campeón departamental. La está buscando Antunes. Va con la pelota Antunes. Marca a Renzo Pozzi. Antunes con el centro. Viene el centro. Despeja la saga. La va a correr el propio Antunes. Antunes con el balón. Tiró, rebotó. Lo tiraba en centro. Viene el centro. Despeja la saga. Queda sucia. La toma Colmán. Cabeció la pelota. El flaco Rodríguez la va a tomar tirando. Facundo rebotó. Rebotó la pelota, señores. 48 minutos con 40. Balón afuera. Lateral que va a corresponder al Gaucho. La busca Enzo Pérez, todo Estudiantes atrás. Enzo Pérez para Colmán, quiso escapar, escapó, le pegaron en pifia al córner. Oro para el Gaucho, oro para el Gaucho. Señores, 49-52. Colmán está como loco, Colmán está como loco. Se va a adelantar para colocar la pelota el futbolista Colmán. Atención, vendrá el centro en la final, viene el córner, viene el centro, viene cabezazo, balón desviado, la toma Matías, la reventó. La reventó hacia afuera, lateral para el Gaucho. Mensaje para Papá Noel, celulares 18 abierto mañana, horarios corridos hasta las 18 horas, celulares 18 en sus dos locales, distribuidor oficial de XO. La busca Colmán, hay foul, hay falta contra Colmán, el árbitro Piti marca tiro libre. Para mí se debería ir y se va a ir, se va a ir, se va a ir Barbosa. Qué increíble, ¿verdad? Jugó, ¿qué? 15, 20 minutos. Bueno, con 9 estudiantes. Con 9 estudiantes, señoras y señores oyentes. Y amarilla para Antunes. Sí. Se fue expulsado de la cancha el futbolista Matías Barbosa, que se va rumbo al medio, gana tiempo, lo empuja Andivieira, quiere llevarse a alguien. Matías Barbosa le da un topetacito allí. Viene Héctor Olivera. Tengo 50, dice 52. Progreso si entra neta, se le termina el juego y a otra cosa mariposa, ¿no? También puede adicionar más, ¿no? No, no quiere decir que sea a rajatabla los 7 minutos. Bueno, señoras y señores oyentes, el partido está 0-0. Acá viene, ¿quién es el colaborador? Saúl. Saúl Turriaga. Bueno, señores, le protesta a Franco da Silva, le protesta a Maneiro, se va expulsado con 9 estudiantes, señores. Tendrá 2 minutos más. Progreso para igualar la serie y mandar a los penales. Tendrá 2 minutos para defender. El estudiante se adelantó. Antunes viene el centro. Viene peinada. Gianluca Rosa y al piso el arquero. Gianluca Rosa y al piso el arquero, señores. Comienza a festejar Sebastián Dutra. 51-52 tengo. Acá en el estadio Raúl Goyenola de la ciudad tacuarembuense. Saborea el campeonato a la media y media. Mira su cronómetro el árbitro del partido. Terminó, terminó, terminó. No se cumplió el tiempo. No se cumplió el tiempo, No se cumplió el tiempo que le importa. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Va a levantar la copa.
Estudiante va a levantar la copa. Campeonato número 25 del equipo, la media y media. Allí van a festejar en la mitad de la cancha. Se abraza Juan Francisco Castro con sus compañeros. Señoras y señores oyentes, algunos tímidamente vienen a saludar. Algunos vienen a cargar contra el árbitro. Andy Vieira viene a buscar a la terna arbitral. El árbitro no cumplió con el tiempo adicionado y hubo tiempo. Se comió un penal. Debo decir que las ternas arbitrales son un desastre. Y este árbitro hoy me decepcionó. Felicitaciones a Estudiantes, campeón del torneo Integración de la FT. Absolutamente merecido el conjunto galeno en esta temporada. Más allá de las dificultades que tuvo en la serie semifinal, más allá de las dificultades que tuvo hoy, creo que fue el equipo más regular que tuvo el campeonato, que mostró más fútbol, o el fútbol más vistoso en la fase regular, el que se acomodó a la adversidad contra Wander, el que sufrió el gol en la hora y que después pateó con mucha categoría los penales, el que sacó la diferencia el otro día cuando hubo solamente un equipo en cancha, y el que hoy aguantó el resultado con mucha entereza, saliendo a jugar en algún momento cuando podía y aguantando la embestida del Club Atlético Progreso. Y no podemos soslayar, no podemos obviar evidentemente lo que fueron los errores arbitrales que no le consiguieron un penal en esta jornada de Progreso y que sí le consiguieron a Estudiantes el otro día un penal. Pero más allá de eso, en el global, en el desarrollo de los 180 minutos y monedas que se jugaron, aquí el mejor fue el Club Atlético Estudiantes, el más galardonado, suma una nueva estrella. Señores, campeonato número 25 para la media y media, para Estudiantes, para el galeno, para el equipo de la calle Rivera. ¡Salud para Estudiantes, campeones! Así los festejan los hinchas de la media y media, señoras y señores, en la tribuna de Goyenola. ¿Sí escucho? Ya estoy acá abajo con el ayudante técnico del equipo de Estudiantes, Saúl. Bueno, Saúl, el Mafia acá, felicitaciones, se sufrió, pero se logra el objetivo. Sí, se logra, mucho sufrimiento, la verdad que ellos plantearon un buen partido y salió un partido lindo para ver. Exactamente, ¿no? Supieron atravesar adversidades que quizás no habían tenido en la fase regular, donde mostraron un fútbol vistoso, donde llenaron de goles los partidos que jugaron. Después le toca un rival durísimo como Wander, sufren ese gol en el final, yo recién lo decía, y pueden superarlo después en los penales con mucha entereza, y yo creo que ahí salieron fortalecidos para esta final. Yo pienso que nosotros tuvimos otro rivales de justo en el camino, que fue que nos fortaleció hoy y tuvimos la madurez. El camino no fue tan fácil porque encontramos desde la fecha que no fue duro, no fue pasando también por Centenario, bueno, se nos fue y se nos hizo todo duro, partidos trabados, y acá con Progreso hoy se pudo jugar al fútbol y por un momento es fútbol. Exactamente, bueno, un trabajo que arranca hace muchos meses, donde empezaron a preparar al equipo, donde vos te sumás justamente también a esta institución, donde llega un técnico nuevo, muchos jugadores, había variantes, había plantel, pero había que demostrarlo en cancha. Sí, la verdad que sí, se hizo un gran trabajo, una apuesta acá, se apostó a lo deportivo, a lo institucional, y entonces se vio todo reflejado, el buen trabajo. Quiero agradecer a Juan Silva por contar conmigo este año, que me invitó, y bueno, me sumé al proyecto este, que gracias a Dios lo pudimos coronar. Saúl, abrazo grande, felicitaciones, bueno, a festejar. Gracias, un fuerte abrazo, saludo a la barra lo mismo ahí. Muy bien, gracias querido, ahí estaba. Dale, Saúl, el ayudante de campo de Juan Silva, charlando con Rubén Moreira. Vamos a ir recorriendo todas las voces campeonas, todas las voces del Club Atlético Estudiantes, campeón departamental 2021. Dale, Rubén, dale. Acá estamos con Gabriel, el preparador físico del equipo de Estudiantes. Bueno, Boca, el Mafe acá, felicitaciones, amigo. ¿Cómo estamos, Mafe? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que complicadito, pero salió. Bueno, pero así tiene mayor sabor, ¿no? Si hubiera sido fácil la historia, capaz que ni siquiera se festejaba, ¿o no? No, tenés toda la razón. Bien complicado, pero es como lo disfrutamos. La verdad, muchas gracias. Bueno, un trabajo también en la parte física. Estudiantes corrió todos los partidos, incluso hoy que tuvo que aguantar el partido en algún momento, supo desdoblarse. Algunos jugadores que jugaron mucho de mitad de cancha hacia adelante en los últimos partidos tuvieron que hacer un doble trabajo, y creo que también es mérito tuyo. Sí, la verdad que desde que jugamos contra Wander no nos costó la parte física, la recuperación. Partido muy fuerte, muy corrido todo, entonces tuvimos que preparar esa parte para que la recuperación fuera buena. Además tenía variante, ¿no? Porque si alguno no estaba en la plenitud física, desde el arco hasta el último delantero, tenían un jugador que estaba ahí afuera con todo para ganarse la chance. Sí, los que entraron para matar. Estaban preparados justamente para matar todo.
Boca, te mando un abrazo grande, gracias, felicitaciones. Mafe. Muchas gracias, Mafe. A disfrutar, a disfrutar. Dale, dale. Gabriel Dos Santos, el preparador físico del Club Atlético Estudiantes, campeón también. Ahora los futbolistas están festejando, bien merecido que lo tienen en este final del partido. Se va la terna arbitral, que ya marcamos lo que es las diferencias que tuvimos con ellos en cuanto a este partido. Se va custodiado, como debe ser, por la policía, ¿no? Que debe estar en los escenarios para que no pase a mayores, porque otra vez digo, si esta situación del final se hubiera dado solo con guardia de seguridad, yo no sé lo que hubiera pasado. A alguno se le fue una pierna, alguna patada allí. No lo pude individualizar, pero en definitiva podía haber sido peor. Y ahí estuvo la policía para calmar todo tipo de ánimos que fueran en contra de lo que fuera el espectáculo. Sí. Acá estamos con el delegado del equipo de estudiantes, el Cala Sánchez. Muy bien, Cala, el Mafia acá, felicitaciones. Se dio lo que buscaban desde el principio. Bueno, sí, muchísimas gracias. Estamos muy felices. Realmente sí, desde el principio de temporada trabajamos para esto, se apostó fuerte, la muchachada, el plantel, todos hicieron un trabajo excepcional y aquí está el fruto, el título. Exactamente, ¿se sufrió un poquito? ¿En algún momento lo viste complicado en esta última final, que se les escapaba o no? No, yo tenía mucha confianza en el plantel, sí, naturalmente reconocemos que se nos complicó un poco. Pero bueno, se supo campeón del temporal y bueno, el título va a la casa, uno más. Muy bien, Cala, un abrazo grandote, felicitaciones. Y muchísimas gracias, un abrazo a todos. Abrazo, Calita, ahí está el Cala Sánchez, delegado de la institución del Club Atlético Estudiantes. Se está armando todo para la premiación respectiva. Vamos a elegir, sí, dale Rubén. Estamos, hola, ¿me escuchas? Sí, dale. Hola. Te escucho. Hola. Te escucho perfecto. Estamos con el técnico estudiante, el técnico campeón, Juan Silva. Bueno, Fogonero, el Mafia acá se te dio finalmente como entrenador. Felicitaciones, una nueva corona, pero ahora desde del otro lado de la cancha. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Sí, como tú decís, por suerte se nos dio colorar un campeonato que hicimos lindo. Creo que fuimos merecidos campeones. Y bueno, después de todo el trabajo de todos los muchachos de 6, 7 meses que afrontamos todo esto, ¿no? Exactamente, como te dije en algún momento cuando pasaron la fase regular, cuando pasaron el primer escollo en cuarto de final, que iban asumiendo la responsabilidad justamente de ser candidatos y lo asumieron hasta el final. Sí, nosotros tratamos de ser protagonistas desde el primer momento, desde el partido que arrancamos. Le dije a los muchachos que con el plantel que teníamos que llegar hasta el último día. Si no llegábamos al último día era un fracaso. Igual, por suerte llegamos. Y llegar a veces, llegar y no se llega y se termina. Hoy, por suerte, hemos terminado lo que hablamos hoy en el día. ¿Te noto emocionado, puede ser, Juan? Sí, lo que pasa es que son muchas cosas, porque viste que acá a veces todo el mundo habla del mal, habla de bien, y hay un montón de gente que habla mal. Entonces, contra todo eso, a veces uno tiene que luchar. Y bueno, por suerte pudimos luchar y pudimos ganar campeonatos que hace tiempo que no se venía siendo esquivo a nosotros, como a mí particularmente como entrenador, igual, y ganar, como quien dice, a todos contra todos, porque cuando se armó esto se armó una cosa y después se armó otra y esto. Entonces hoy en día yo pienso que le ganamos a todos. ¿Qué dedicarle a alguien, Juan, este título? Sí, principalmente a mi familia, que siempre está a mi lado, y después a todos. Los dirigentes que han trabajado de muy buena manera, muy con la forma, y bueno, es para todos. Un abrazo grande, Juan, felicitaciones, a festejar que te lo mereces. Bueno, muchas gracias, Juan, como siempre lo hago. Oye, ahí estaba el técnico campeón, Juan Silva. Rubén, por favor, si podemos sacar, cuando vayamos a hablar un poquito del lugar del estruendo, y también alejar el handy, que es fundamental para que se entiendan las voces de los entrevistados. Muy bien, señores, se disiparon porque acá están tirando unas bombas rumbo al campo de juego. Está la premiación. A ver, podemos tener el audio. A ver si puedo acá. Sí, estoy contigo. Estoy ahora con el presidente del equipo de estudiantes. Bueno, Dani, el Mafia acá, felicitaciones. Se logró el objetivo que buscaban desde el principio y se terminan coronando. Gracias, Mafia, gracias, sí. Se logró el objetivo, agradecerle a jugadores, cuerpo técnico, a todos los compañeros del TIBA que lo vean acá en la cancha, que son la cantidad. Así que bueno, gracias a todos ellos, a nuestra familia, a la Raincata, a la Burisa Martina, a mis tíos,
que están acompañando a Walter, que quiere visitarlo antes de venir para acá. Wilson, que siempre está acompañando a toda la familia y sobre todo al gran, la gran cantidad de compañeros directivos, que ellos son los que se lo merecen. Exactamente, hay mucha gente rodeando siempre para un objetivo, y esto es lo fundamental, que no se logra solo, no tiene que haber un grupo de trabajo, y bueno, seguramente era lo que se plantearon al principio de año y se termina coronando. Ahí va a ver el mejor jugador, mi amigo, que vino a jugar Estudiante este año, se lo merece porque es gran persona, así que felicitaciones. No sé, le preguntaste más feliz. Gracias, gracias, Dani. Las felicitaciones de caso, dale, vamos arriba. Daniel Esquerra, el presidente de Estudiantes, festejando eufórico, emocionado, como todos los galenos en esta jornada que marca un hito nuevamente en la gloriosa historia de la media y media. A ver si podemos tener un poquitito el sonido ambiente. Están con la premiación, ¿verdad? Jean Rafael Ortiz, el goleador. Jean Lucas Rosa, golero menos vencido. ¿Y Pozzi, el jugador de campeonato o no? ¿Cómo? ¿Vos sos jugador de campeonato? Bueno, exacto. ¿Cómo, Rubén? Sí, jugador de campeonato, Renzo Pozzi. Como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera que Renzo Pozzi no fuera el jugador de campeonato. Acabo de votarlo hace instante nada más. No pensé que me seguían porque acá tenía varios opositores en este caso. En realidad eligieron otro jugador nada más. Para mí Renzo Pozzi es el jugador más regular lejos del campeonato. Correcto. Bueno, para usted vamos a premiar al jugador de pura raza también con vía 11. Para usted, Renzo Pozzi. Claro, absolutamente. ¿Para usted, maestro? ¿El campeonato? Sí, señor. El Caco Carlos Morales. Morales. ¿Para usted, maestro? ¿Qué dijo, maestro? Rubén, ¿para usted, Rubén? Para mí también el Caco Morales. Uh-huh. Lorena, ¿para usted? El Caco Morales. Morales también. Yo voy con el Caco, ¿sabes? Mafe. Está perfecto. Disculpame, en esta no te acompaño. No, perdí igual, aparte. Porque, sí, Renzo hizo un muy buen trabajo. Pero yo creo que el aporte de los goles son importantes, ¿no? Progreso, por ejemplo, hoy no tuvo gol. Sí. No, claramente. Pero en los últimos partidos descendió mucho el nivel de Caco, que venía lesionado, evidentemente. Los últimos, sí. Y en todo el global, la regularidad, un juego regular de 6 puntos para arriba, Renzo Pozzi, a veces más, pero nunca menos. Bueno, muy bien. Entonces, el Caco Morales, jugador vía 11, se va a llevar el premio de Andrés Sori vía 11. Vamos arriba, dale, Rubén. Ya te dejo hablando con el Caco. Bueno, Carlos, felicitaciones por el título, por tu gran actuación en este campeonato. Fuiste de la figura, yo me volqué por Renzo, pero en realidad, evidentemente, estás en el podio. Pero lo importante acá es que vas a levantar una copa más. Bueno, buenas noches. Sí, en lo personal, muy contento. La verdad, en lo personal, muy contento después de tanto tiempo volver y poder levantar una copa, ¿no? Creo que nos merecíamos, el cuadro no regaló nada, nadie le regaló nada, hoy fue un partido muy difícil, reconocemos, pero creo que nosotros matamos en la primera batalla, como se dice, ¿no? Exactamente, te tocó tener un error, que lo puede tener cualquiera, te equivocaste, fuiste sancionado, reconociste el error, algo que me pareció muy bueno, ¿no? En su momento, reconocer el error, pagaste lo que tenías que pagar fuera de las canchas y volvés con el mismo equipo y te das esta satisfacción. Totalmente, fue en una final donde me echaron con... Pero poquito. Santi, llévalo ya, que está llorando. Dale, tranquilo nomás, Caco, está con el hijo allí de Caco y... Me echaron justo con Progreso en una final. Y sí, totalmente, yo sé que me equivoqué y lo reconocí en el momento, hermano, y bueno, pagué lo que tenía que pagar, ¿no? Exactamente, bueno, te voy a dejar, Caco, así te dan la medalla, tranquilo, te mando un abrazo grandote. Nos alegra fundamentalmente por vos, por haberte conocido hace muchos años, que hayas vuelto a jugar y que hayas demostrado que estás intacto. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y como siempre las órdenes, ¿no? Voy a mandar un saludo para mi viejo, que siempre está escuchando, que para mí es el hincha número uno mío, ¿no? Caco, y mañana pasá por vía 11, que tenés el premio de pura raza, y vía 11 con Andrés Soria, ¿eh? Bueno, ahí estaré. Muchas gracias siempre, ¿no? Gracias, hasta luego. El jugador del campeonato para pura raza fútbol, Carlos Andrés Morales Fernández. Allí va a fotografiarse conjuntamente con los demás jugadores y del plantel del equipo de la media y media Estudiantes. Y va a ser entregada la copa entonces de campeón de este torneo integración de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó. Aquí está la copa que la va a entregar Ignacio Borad, el presidente de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó. Allí está. ¿Quién más está allí de gorro? ¿Es Marcelo? ¿Es? Es el presidente de Progreso, sí. Marcelo Bernás, hijo. Claro, porque lleva el nombre de papá, ¿no?
Ahí está el grito, dale campeón, la recibe Álvaro Duarte, señores, al grito de campeón. Dale con el ambiente, Rubén, dale, dale. Ahí está Álvaro Duarte, capitán en esta jornada, ¿no? Una cinta que ha llevado grandes jugadores en los últimos tiempos, como Sebastián García, como Walter Fabián Pereira, bueno, otrora grandes futbolistas también que vistieron esta camiseta, pero el Venado, que ha tenido gran cantidad de vueltas olímpicas con Estudiantes, hoy se da el gusto de serlo como capitán, ¿no? Exacto. Luquita, anda preparándome el gol de Parra del otro día, que fue fundamental. Si no me equivoco, Parra la revelación, ¿no? Me parece que lo marcaron. Después buscá esa información, Rubén. La revelación Parra me pareció, el jugador del campeonato Renzo Pozzi. Y después, bueno, goleador fue Jean Rafael Ortiz, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Ahí está entregándole. Justo, ¿no es Parra el que está ahí al lado tuyo, ahí adelante allí? No, no, era Gustavo López. A ver, preguntale ahí justamente a Martín y Corena, Rubén, si tiene las premiaciones. Parra, revelación y mejor jugador de Renzo Pozzi. ¿Golero menos vencido había también o no? Sí, Gianluca Rosa. Gianluca Rosa. Ah, correcto, correcto. Gracias, gracias, Tapón. La valla media vencida es para el equipo de Estudiantes, para los dos goleros, por alternado en un partido. Mauro Planato y Gianluca Rosa. Exactamente, ¿no? Vaya particularidad, ¿no? No es que sea un original del todo, porque hay equipos, incluso me acuerdo una vuelta nacional con Carrasco, con el Popi Muñoz y con Leonardo Burrián, me parece que eran los goleros que alternaban. Cachorro. Pero ser la valla menos vencida, no sé si fue una oportunidad. Y en este caso el riverense y el tacuarembodense compartieron la valla de Estudiantes, que tuvo, si no me equivoco, tuvo el mayor goleo en esta temporada, porque tuvo varias goleadas. Es más, arranca el campeonato goleando 8-1, si mal no recuerdo, a Peñarol aquí en el estadio. Después tuvo algunas otras goleadas. Y bueno, la recta final se fue endureciendo los rivales y tuvo más dificultades para ganar. Yo insisto, a mí me queda clarísimo que aquel partido con Wander, ahí salió absolutamente fortalecido. Y el trabajo, sin tanta dificultad de Progreso, lo hizo llegar un poco más relajado a esta final. Lo que no quiere decir que eso haya marcado la diferencia, pero sí un plus en lo anímico para Estudiantes, que después hizo valer en la primera final jugando mucho mejor al fútbol, hoy siendo quizás superado por momentos en el desarrollo del partido, pero manteniendo la tranquilidad para manejar el juego. Nunca se desesperó, nunca se metió atrás y empezó a tirar pelotazos. No, defendió como hay que defender, que es parte de este hermoso deporte. Quizás no tuvo tanto en ofensiva, pero también tuvo sus jugadas de peligro y creo, insisto, para mí, como siempre, el campeón es justificado. Pero hay varios argumentos para justificar este campeonato galeno. Muy bien, señores, un lindo espectáculo en la premiación, papel picado, fuegos artificiales, mucho color. Sí, Rubén. Acá estoy con el jugador del campeonato, Renzo. Renzo del Mafe, bueno, felicitaciones, amigo. Esta no la tenía, ¿no? Pues la verdad que no. Me recontra sorprendió. Y bueno, agradecido para lo que votaron. Este reconocimiento. Bueno, este humilde periodista fue lo primero que hizo en esta jornada, votarte, más allá de lo que ha significado la definición de lo que han sido grandes campeonatos, de grandes jugadores de este campeonato, como tu compañero Carlos Morales, que también para mí estaba en el podio. Hubo otros futbolistas de otros equipos, pero yo apunto a la regularidad. Un campeonato tiene todas las fechas para analizar, desde el primer partido hasta la final. Y siempre te vi jugar 6 puntos, de 6 puntos para arriba. Por eso me baso en la regularidad para elegirte, y creo que vos, que sabés perfectamente, te conocés, te sentiste muy cómodo en este campeonato. La verdad que sí, Mafe, como vos decís, me sentí cómodo, me sentí muy cómodo. Creo que a tener muy buenos jugadores al costado te hace sentir bien. Esa rivalidad que como vos decís, conseguí en el campeonato fue también gracias a ellos. Y bueno, el juego que se plasmó en todo el campeonato, creo que ayudó mucho también por el cuadro. Pasaron momentos de dulces en el arranque de campeonato, varias goleadas, fútbol vistoso, pocos goles, no en vano son la defensa menos vencida y los goleros menos vencidos, pero cuando tuvieron que pasar por el sofocones lo pasaron. Concretamente yo me quedo en el mojón de Wander, ¿no? Un partido dominado, un partido que lo ganaban, en el último minuto los embocan y había que ir a patear esos penales. Y yo creo que ahí salen muy fortalecidos para estas finales. Yo creo, Mafe, que ese fue un punto clave, ¿no? El gol en la hora de Wander creo que anímicamente nos pegó mucho, pero bueno, ahí dimos cuenta que somos un cuadro de hombres, que sabíamos lo que queríamos, a dónde apuntábamos, y bueno, la definición del campeonato, los compañeros que tocó patear perfectamente, y bueno, creo que eso fue un guión anímico para nosotros, para afrontar esta final como la afrontamos, como una final. Obviamente que
al principio, como decía, se vio un buen juego, bueno, pero al final las definiciones son más apretadas, son más complicadas y bueno, fue lo que se pasó en los últimos, ¿no? Yo te voy a preguntar a quién querés dedicarlo, pero quiero antes mandarle un abrazo grande a tu papá, desearle la pronta recuperación a un hombre de fútbol de toda la vida, aparte que nos conocemos, en realidad él me conoce a mí, ¿no? Desde gurí y que en realidad hoy no está pasando por el mejor estado de salud, así que mandale la dedicatoria a quien sea y le mandamos un abrazo al viejo, dale. Bueno, déjame agradecerle a este triunfo para mi padre. Como vos decías, hace una semana que está internado, pasando unas horas de salud, pero bueno, esperemos que se recupere pronto. Este triunfo es totalmente para él, para mi madre, para mi hermana, para mi señora y mis hijos. Arriba, Renzo, felicitaciones, campeón. Un abrazo más, muchas gracias. Renzo Pozzi, el jugador del campeonato y una de las figuras, obviamente, de este Club Atlético Estudiantes, campeón. Muy bien, señores, ahí sigo, las notas 1-1. Sí, Rubén. Sigo acá con el jugador revelación del campeonato, Franco Parra, y el padre está como loco acá sacando fotos. Anda Milton ahí de fotógrafo, bueno, fenómeno. Bueno, Franquito, ¿qué cierre, qué año, ¿no? ¿Te lo imaginabas? Gracias. No, la verdad que no. La peleé desde el principio siempre y bueno, gracias a Dios se me dio este buen cierre. Exactamente, hay que jugar con todos estos nenes, ¿no? Mirá que hay jugadores que jugaron el profesionalismo y demás, y vos estás arrancando la carrera, y bueno, qué linda presentación para un gurí que recién cumple la mayoría de edad, ser campeón en Tacuarembó. Sí. Pará, ¿me puedo sacar la foto primero? Dale, tranqui, ahí va Franquito Parra, sáquese la foto, ¿no? Estamos hablando con el hombre de que va a recordar este partido, no está en la foto, después imagínate, ¿no? Ahí está la foto de campeón, todos los fotógrafos oficiales y no oficiales sacando la foto de campeón, esa foto que quedará en la historia, que en el 2021 Estudiantes se quedó con el título.